Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Así arranca una edición más de República Aparte. En el capítulo de hoy, todos los perros van al patio de tu casa. Y ya recibimos con un fuerte aplauso a su conductor, Federico Molina. Silencio, Brustrío, señoras y señores. Qué buenas grande, noches. Estamos contentos de arrancar un programa más de República Aparte. Hoy con mucha gente invitada al piso. Sí, señor. Gente que vino a hacernos el aguante. Estamos contentísimos por arrancar un día más. ¿Cómo estás, Tata, querido? ¿Qué tal, Federico? Bien, en orden, como tiene que ser. Una mañana bastante agitada, pero... ¿En serio? Sí. Qué bien. Una dormida tipo 12 y media. De artista, digamos. Y después nos levantamos y ya. Y ahí sí, la vida normal. Sí. Cuéntenos quién nos acompaña hoy, Tata. Sí, cómo no, porque no estás solo, Federico Molina. No. Justamente están los panelistas en el día de hoy. Excelente silencio, ¿eh? Como siempre. Como siempre, silencio Lustrío, poniéndole el marco ideal a la noche. Bueno, te decía que no estás solo justamente porque te acompañan un par de panelistas. En este caso la voy a presentar a ella, la encargada. Un par de tres sería. ¿Cómo mi vida no te escucha? Un par, dice, son tres. Sí, y bueno, sí, por eso. Este es un par de tres zapatos. Arranca. Bueno, vamos a recibir con un aplauso justamente a la primer panelista, la encargada en el mundo del espectáculo. ¿De quién hablamos? De la señorita Marisa Murcia. ¿Cómo estás, Marisa? Muy bien. Bueno. Qué hinchada que tengo, me encanta. La verdad que uno se siente motivado, ¿no? Hay un par de motos afuera, seguidoras. ¿Qué tal su día? ¿Bien? Movido, pero bien, la verdad. Se hace largo el día con tantas cosas para hacer, pero uno va como tomando datos del día, así que eso está bueno para venir a comentar acá también un poco. Qué bien, me estoy dando cuenta que siguen al pie de la letra el consejo de las chicas de Puxa, porque está muy bonita Marisa Murcia. Sí, queremos decirlo, que ¿quién la viste? Puxalala. Qué bar. ¿Cómo lo dice? Qué impronta. Puxalala o Puxalala, como cualquiera. Puxalala. Muy bien, ahí está muy bien. Sí, hoy me lookearon un poquito más rockera y abajo me pusieron algo hippie chic, que es un vestido, ahora lo vamos a mostrar. Lo de hippie chic va con usted, el aspecto mugriento que tiene, va con el hippie chic. Sí, si no te preocupes, no te haga drama mi vida. Bien. ¿Quién no? ¿Quién más? Bueno, la gente me preguntaba recién afuera, ¿qué le pasó a Celeste Núñez Camelino? No, chicos, no es Celeste Núñez Camelino. El hombre es encargado del deporte, sabe mucho de carnaval, ¿eh? Atente, sabe de todo. Atente al lupo, sabe de todo. Sabe Recibimos de todo. Con fuertes aplausos, bombos, platillos al señor Néstor Buscemi. Antes que nada, andamos, gracias por estar. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Muy bien. Me siento como el Tata Martino en Barcelona. Muy bien. Ah, no sé si es bien o mal, pero está bueno. No sabemos por qué. Muchísimas gracias por venir, realmente. Claro. Muchas gracias. Un gusto. Bienvenido, Buscemi. Muchas gracias, estimados. La verdad, no tengo ni idea para qué vine, pero... Pero bien. Lo importante es estar. Ah, bueno. Remar. No, tengo varias primicias. Sí. Pero después la vamos a... ¿Vamos a ampliarlas ahora más tarde? Sí, por supuesto. Qué bueno. Qué lindo que se está poniendo esto, Tata. ¿Quién Así más es. Nos acompaña? Recibimos también con un fuerte aplauso al hombre que hizo correr a más de un gobernador. ¿Por el aspecto? Al hombre que hizo temblar a más de un intendente, ¿por qué no así también decirlo? ¿Le pedía plata? El tipo que sube a un colectivo y dice, no, yo no voy a pagar 3,75. Voy a pagar 2,70. Porque yo manejo información de política. El señor... Diego, el Rabino Petrusinski. Con la música de Rafa Nadal, lo identifican, ¿verdad? Por la calle, le dicen Rafa Nadal al señor. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, contento por este tercer día de programa. Sigue con todas las pilas para arrancar, para meterle. También me pegó un susto al principio cuando no la encontré a Celeste, pero... Dijiste, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? Se rapó. No, pero contento. 50 kilos de más. Tata, pintó Sacani. Apareció Mauricio Saccone nuevamente. Diego Petrusinski está vestido por la casa Blazers. Qué lindo. Muchísimo a la gente. Realmente lo deja muy bonito, cosa que hay que destacar. No es cualquiera. No es cualquiera. Es una percha importante, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Ojo. Pero lo que le queda muy bien el gris, va con sus ojos.
Buenísimo. Comentario Maracaibo, pero bien. Suma, ¿quién más nos acompaña esta noche? Sí, te comentaba del primer día que estamos tratando de hacer un casting. No va nadie al casting. No sé qué pasa. Pongamos no plata. Sé. Pongamos plata, Tata. O ¿no algo. ¿Es ella la que hace el casting, acaso? Ella es la que organiza, y hace, bueno, manda por Facebook, por para Twitter. Mí que ahí, y no va nadie. Para mí que manda la dirección errónea y el horario erróneo, entonces primero, no se ¿sabes qué creo? ¿Sabes qué creo? Que ella rebota todas porque es una envidiosa. Primero dijo, no vamos a hacer en el albergue porque no va a quedar chico, vamos a hacer en el regata. No fue nadie. Nunca fue nadie. Entonces dijo, me voy a presentar yo, la señorita Romina Zacarías, ¿eh? Fuerte el aplauso. No la vamos a dejar hablar, ¿sabe por qué? Porque hoy a la radio estuvo haciendo cosas raras. La posibilidad es que todos tus jeans los cosas en la rodilla. Puede ser, siempre lo mismo. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora que ya tengo todo en mano, estamos todos presentados. Vale. Acordate, a vos te digo que estás del otro lado, que sí. Hoy tenemos visitas de lujo, ¿eh? Gente que vino a acompañarnos hoy, esta noche. Nada más y nada menos que los Saloncitos, señoras y señores, en los estudios de República Aparte. Sí, así que atendí la gente que está en las redes sociales. No tiren preguntas porque no filtramos. No vamos, vamos a como nada. Vamos. Nada. Claro. Nada, aparte el motorhome afuera, ya vieron que están los Saloncitos. Ahí sí hay seguidoras. Hay muchos seguidores. Seguidores y seguidores. ¿Cómo, sí. ¿Cómo se comunica la gente con nosotros? Sí, acordate, vía Facebook nos agregás fácil, República Aparte. Y también podés hacerlo vía Twitter, @republicaparte. Bueno, ¿qué más querés? Ahí esperamos los saluditos de la gente, cómo se siente, qué están haciendo en este momento, su selfie o lo que quieran mandarnos. Nosotros nos vamos a un corte y volvemos después de un ratito así. Dale. Silencio los tríos, señores. Quédate ahí que ya seguimos con más República Aparte. Quédate del otro lado porque ya volvemos con más a República Aparte. Estoy estresado. Sentate y relájate. Ya estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda. Que sea lo que sea. Desde que la elegiste siempre estuvo ahí, siempre está ahí, junto a vos y los que más querés, para darte lo más esencial de todo, tu vitalidad. IBES, el agua de tu vida. Con ESCO, tus ahorros crecen, tus sueños se cumplen. ESCO, más de 30 años haciendo posible lo que la gente quiere tener.
Estamos en todo el país y siempre hay una agencia en tu zona. Conocenos en www.esco.com.ar. Con Esco, vos elegís, vos decidís, vos podés. Con más República Aparte. Impresionante, ¿eh? Impresionante, arranque el segundo bloque. Ya notarán esos acordes. Así que vamos a invitar a los. Vamos a. A los invitados del día de hoy. Invitar a los presentados. Exactamente. La banda que se formó en el año 85, ¿eh? No tengo nada. ¿Aprendiste todo de memoria? 11 discos, puede ser o no. 11 discos. ¿Qué tal? Qué bárbaro. En el año 2000 y pico fueron a Miami los muchachos. Mirá. No me pidas 2001. Más. Solo. Y tienen una cantidad de escenario encima, los saloncitos. Los muchachos, ahí Marco Rosselli. Fuerte el aplauso para los saloncitos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por el recibimiento acá, los chicos de la banda. Un toro con mucho power, ¿eh? ¿Viste? Como para cerrar un show en la peña del Salvador. Ahí está, ¿eh? Yes. Contrataciones, sí, ¿no? Al 3794. Se rebanca este toro. Sí, ¿eh? Está bueno, me parece que. Algún tradicional va a pegar el grito en el cielo, pero. Sí, si León Gieco lo hizo en un ambiente más heavy, y el Baloncito también. No, no, pues. Está bueno la banda en vivo, che. La verdad, gratamente. Hay muchos programas de televisión, ya cada vez más programas de televisión en vivo en Corrientes, y está bueno que ocurra. La verdad, es un placer visitarlos. Es que la gente no quiere laburar, Marcelo. ¿Viste cómo esto se dedica a la tele? Claro, el vivo es perfecto. De 11 a 12, arrancar a las 10, claro. A las 11 termina, claro, ahí está. Sí, totalmente. Vamos a hablar un poquito de ustedes, de la historia de los Salesitos para la gente que está del otro lado, que no los conoce en profundidad, porque de un tiempo para esta parte hay mucha gente que ya conoce los Salesitos como los Salesitos. Sí. Pero estábamos hablando. ¿Quieres decir que hay gente joven que empieza a conocer los Salesitos? No, no, para nada. Pero hay gente que no sabe de los arranques. ¿Por qué los Salesitos y no los Alonso, digamos? Claro. Como Carancho, ¿no? Claro, no, lo que sí nos pasa es que viene mucha gente o chicas con sus hijos en brazos. Y decía yo, bueno, yo comencé escuchando Salesitos y ahora ya tienen los bebés y los hijos o las hijas escuchando a grupo. Nosotros el sábado de la peña, que nosotros arrancamos la peña de los Salesitos en su cuarta edición, el miércoles 30 de abril, terminamos el 3 de mayo, ese día cumplimos 29 años con la música. 29 años. No es poco tiempo, son muchos años juntos, muchos años con la música, muchos años recorriendo escenarios. Y ahora, con este proyecto nuevo de La Peña, es como tener un lugar aquí en casa, en Corrientes, donde poder mostrar nuestra música y donde también nuestros artistas chamameceros puedan mostrar su música. Corrientes, si vos te pones a pensar, pasa al Festival Nacional del Chamamé y no hay otro lugar, un escenario claro. Destacado donde los artistas puedan mostrarse. Y si uno empieza a buscar, hay muchos grupos, no solamente en el chamamé, también haciendo folclore, haciendo bandas de rock, aunque lo ustedes no es rock, ¿no? Hacen blues, y bueno, hay bandas. Está en todos lados, está en el Festival de Chamamé también con algunos. No, pero lo que quiero decir es que hay muchos jóvenes que están dedicados a la música y que no hay lugares donde puedan mostrar su música, su arte. Y La Peña creo que le da ese espacio. Han encontrado en La Peña ese espacio para mostrarse. Ahí convergen amigos, tocan entre todos a veces, hacen zapadas impresionantes. Sí, es lo mejor de La Peña. A veces los festivales tenés el tiempo, la tele que te apura. En La Peña no, en La Peña están relajados. Los artistas, vos te das cuenta que suben y tocan relajados. Se da otra cosa, hay otra comunión entre la gente y los artistas. Aparte nosotros tenemos montado ahí una zona de VIPs donde entre la gente o muy cerca, donde vos tenés la oportunidad de estar ahí sentado tomándote algo y a medio metro tuyo está Marito Bofill con Julio Cáceres, con los chicos de Amandayé, con los artistas nacionales que nos han visitado,
Luis Landricina, al Chaqueño Palavecino, a los Carabajal, a Cuti Roberto, a Facundo Sarabia, la gente lo ha tenido, a todos esos artistas que son monstruos de la música folclórica nacional, muy cerquita, se ha sacado fotos, han firmado autógrafos, y vos te das cuenta, cuando suben al escenario de La Peña están mucho más distendidos, se comunican con la gente, hablan, cuentan anécdotas, vienen con un repertorio armado y vos te das cuenta que la gente empezó a pedir y se salieron de ese repertorio y están cantando lo que la gente le pide, lo que la gente reconoce de los artistas. Realmente es una fiesta. Sí, claro. Sí, sí. Eso que vos decís, la mezcla se da todos los días en las peñas. Está tocando, por ejemplo, Amanda Ye, nos invita a subir a nosotros. Claro. Al día siguiente estamos tocando nosotros, invitamos a los chicos de Nendy Bay, invitamos a chiquitos como Jorgelina, como Franquito, y todo el día hay una mezcla de los artistas que vos te das cuenta que la gente también disfruta de esa comunicación que ve entre los artistas. Sino como una fiesta para ustedes también, digamos. Y eso, una fiesta para los músicos, en sí. A La Peña por ahí lo tomo como un cumpleaños enorme. Claro. ¿No? Porque ves que la gente que concurre a La Peña disfruta del evento, disfruta de la noche, tiene buena onda, recibe con buen clima a los artistas, la pasa bien, se va contento, vuelve al otro día. Es un cumpleaños enorme, por ahí no conoces a todos, pero es como una gran fiesta todos los días. ¿Ustedes creen que podría funcionar realizar peñas todos los fines de semana en Corrientes, considerando que acabamos de pasar Semana Santa, mucha gente se fue a Salta, por ejemplo, y te comenta que todas las noches puedes ir a un bar y disfrutar de una peña folclórica en distintos bares tradicionales? Me comentaron eso. Bueno, nosotros conocemos las peñas de Salta en la calle Balcarce, la Casona, hay muchos lugares, pero es otra cosa, digamos. Nosotros, si bien se llama peña, es casi un festival, un evento. Por ahí lo que se podría hacer semanalmente es algo mucho más chico, mucho más reducido. Nosotros, el esfuerzo que hacemos para montar esta peña en lo económico también es muy grande. Necesitamos de golpear puertas de capitales privados, de sponsors, amigos que apoyan la peña aportando un dinero para poder montar un escenario con luces de primer nivel, con sonido de primer nivel. Invitamos a todos los amigos de la prensa que siempre nos acompañan y están ahí y hacen que, si bien muchos artistas van y tocan, van a tocar gratis de onda a la peña por el solo hecho de tocar y mostrarse, pero también saben que al otro día están en un diario, en el otro, en los portales web, están en la radio. Este año va a estar la gente de la Red y Continental con el camión de exteriores haciendo notas a los artistas que suben y bajan. O sea, siempre estamos tratando nosotros de aportar cosas para que al artista que suba al escenario también le sirva, más allá del hecho de subir y a mostrar su música, también le sirva y que los artistas vayan quedando en la gente, digamos, así como le pasó a Franquito Perroni o a Jorgelina Espíndola, que son dos chiquitos que han surgido de la peña, o los chicos de los Yaguareté Porá, que son cuatro chiquitos como cuando comenzamos los Saloncitos hace 29 años, que tienen entre 8 y 9 años, que están empezando a hacer sus primeras armas, o grupos por ahí ya un poco más armados como Grupo Terra, Sentido Folclore, Nendy Bay, no quiero olvidar, son muchos los que pasan por noche, hay entre 9 y 10 grupos por noche que pasan por la peña, además de los consagrados, que el primer día está Mandallé y nosotros, el miércoles 30, el ¿cuál jueves, es el consagrado en ese caso? Amandallé. Amandallé. No lo dudes. Y los Saloncitos ahí haciéndole el aguante. Somos dueños de casa y tenemos que tocar. Yo les quiero preguntar lo siguiente. Tras el alejamiento de Luis Moulin, ¿es verdad que hablaron con Alan Guillén y que en algún momento se barajó su nombre para reemplazarlo o sumarse a los Saloncitos? Es una versión que corrió muy fuerte. Mirá, nosotros, cada uno por su lado, fue un cimbronazo importante la ida de Luis, desde lo afectivo, porque es un amigo, porque es un hermano de toda la vida. Decidió tomar otro camino, lo respetamos, lo entendimos. Y cada uno hizo una lista de tres personas, una, dos, tres personas. Y todos teníamos en la lista, primero, al que está, al gringo, a Tripa, digamos, conocido, José Martín Rodríguez, conocido como Tripa Lavada en el ambiente. Y después cada uno tenía... En tu lista, en la lista de ustedes, ¿quiénes estaban? Los otros dos, entonces. Está difícil, ¿eh? No, yo... En mi lista, la verdad de corazón, soy amigo de Alan. No, no estaban. Era por... Buscábamos, digamos, otro perfil, digamos, para el grupo. Y estaba así, obviamente, José Martín, Tripa, que es el...
Hay una cosa que Alan tiene ya tiene un nombre importante y él es solista. ¿No? Nosotros por ahí también que pensamos en gente que ya no tenga una carrera, no sacarlo de, no ir a buscar a alguien que tenga ya una carrera hecha y un nombre que le costó trabajo posicionarlo y todo eso. ¿Y esos momentos del alejamiento de Luis Moulin corrió alguna vez peligro como grupo, digo, de disolverse? ¿Los Saloncitos? Los Saloncitos, ¿o no? No, nosotros teníamos claro que nosotros iban a seguir, queríamos a seguir. Tres o como sea. Sí. Lo que pasó a mí en lo personal era esperar la primera vez que íbamos a tocar, y sobre todo acá en Corrientes, cómo iba a recibir la gente el nuevo proyecto con los Saloncitos, que fue de maravilla. Realmente nos han recibido con un cariño inmenso, y como que esa primera vez que tocamos en Corrientes fue como un cariño extra, digamos. O sea, si la gente aplaudía con cierta fuerza ese día, aplaudía un poquito más, como diciendo, no, sigan adelante, tienen que seguir. Y creo que nos ha dado fuerza en ese sentido. Lo que tampoco nunca quedó muy claro, ¿por qué se fue Luis? Bueno, eso habría que preguntarle a él. Y él tampoco, no es claro, digamos. Eso habría que preguntarle a él. Nosotros lo que nosotros sabemos de Luis, que es real, es que quería estar más tiempo con la familia. Estaba un poco cansado el tema de las giras, tanto viaje por ahí. De 12 meses, hacemos un cálculo y estamos 4 o 5 meses afuera. Y en el verano, ni hablar, diciembre, enero, febrero, pasamos mucho tiempo fuera de Corriente. Y es como que quería estar más cerca de sus afectos, su familia, Corriente. A pesar de su partida, digamos, ustedes pasaron muchísimo tiempo juntos y construyeron una carrera de muchísimos años. ¿Cuál es, de alguna manera, el secreto para durar tanto tiempo en el ambiente artístico de Corrientes? Conocemos cómo es la gente también, lo difícil que es. ¿Cuál creen que es el secreto y qué les funcionó a ustedes para durar tanto tiempo? Yo creo que tiene mucho que ver el respeto que nos tuvimos siempre entre los cuatro. También que somos amigos desde muy chiquito, la educación de nuestra familia en un principio, el amor por nuestra música, el respeto por lo que hacemos, digamos. Dedicamos mucho tiempo, aparte de las giras y los ensayos y subir al escenario una hora, estamos todos los días pensando, nos juntamos para hacer producciones, ver de qué manera mejorar, y creo que la unión que tenemos entre nosotros es fundamental, y las ganas de seguir creciendo. Son algo con respecto a lo que decía de Luis, o sea, más allá de esa noticia que fue un poco fuerte para nosotros, y en la parte sentimental, porque somos hermanos, amigos, nos dolió mucho. Teníamos clarísimo los tres que los Saloncitos no se disolvía bajo ningún punto de vista. Es más, después de esto, sentimos los tres como que nos unió muchísimos más, digamos. O sea, por un lado fue difícil lo de Luis, pero por otro lado nos dimos cuenta que estamos recontra unidos. Eso justamente quería preguntar, ¿lo tomaron como una oportunidad nueva para renovar, para relanzarse? Sin duda. Creo que a partir de ese punto, como que si todos le poníamos un esfuerzo en cierta forma, todos acrecentamos, duplicamos el esfuerzo, duplicamos el tiempo. Que bueno, a veces, como decía Marco, nosotros, aparte de la parte de la música, del ensayo, nosotros tratamos de aportarle otras cosas al trabajo. Para nosotros los Saloncitos es una empresa y estamos buscándole 25 horas por día qué hacer para sumar, qué inventar, qué producir, qué crear. Y no es solo se trata de la música, son muchas otras cosas que hacen que un grupo perdure y esté en el cariño de la gente por mucho tiempo, no solamente aquí en Corrientes, porque nosotros viajamos a todo el país, estamos en todos los festivales más importantes. Ahora estamos haciendo un disco para la República del Paraguay, estamos proyectando una salida también para varios puntos en Brasil, digamos que son lugares que, si bien hemos ido a tocar, no hemos atacado, digamos, como se debe. Estamos en caso de nosotros, muy cerca. ¿Hicieron algunas canciones infantiles para el software nuevo de Guaraní que se presentó recientemente? Sí, el gringo. Gringo con Ariel. El gringo Ariel hicieron unas canciones y el gringo las puso en Guaraní. Pero hay un proyecto también de un disco de los Saloncitos para... ¿Para chicos? Para chicos, exactamente. Sí. Dos preguntas para los muchachos, porque si no después ya... No agarro más. La primera es, ¿qué opinión tienen al respecto de que por ahí artistas de otro palo, de otro género, vengan a la fiesta del chamamé? Porque por ahí a algunos chamameceros no les cabe mucho. Y la segunda es, ¿en algún momento van a llegar a ser como los Carabajal? Digo, o sea, ya lo son acá en Corrientes, son los Saloncitos, pero digo, esa generación de nietos,
primos, tíos, que digan, sí, somos los primero hay que primero hay que producir hijos. Sí, ¿no? Estamos en ese camino. Yo tengo dos, Marco hizo doblete de una. El flaco no aporta nada, así que estamos mal. El flaco viene. Y Tripa tiene cuatro nenas, así que bien, estamos en la producción para, con respecto a esa pregunta para el Cerro Carabajal. Y con respecto a yo creo que está bueno que vengan artistas de otro género, de otro palo, y encima en el único festival que ocurre que artistas que son de otro género vienen y cantan chamamé es aquí en esta fiesta. Eso está buenísimo, creo que le hace bien. A veces nosotros, cuando digo nosotros, todos escucho y nos quejamos que no hay más chamameceros viajando por los festivales del país. Vos encontrás un festival y si encontrás un chamamecero en algunos festivales es una suerte, son pocos los que podemos andar viajando. Entonces creo que también si uno cierra las puertas para entrar también están cerradas para salir. Claro, tenemos que tener las puertas abiertas y en todo caso que vengan y los recibimos en el living, los atendemos y todo bien. Pero creo que tenemos que abrir las puertas a otro género y artistas que vengan a hacer esa ofrenda a nuestro género. ¿Qué pasó este año en el Cosquín? ¿Se portó mal la gente de la organización? ¿Hubo un par de controversias? Mira, desde que no está don Julio Marvis, que a don Julio Marvis lo odias o lo querés, creo que Cosquín ha ido bajando abruptamente y este último año ya Cosquín es un comercio. Había un horarios... había una plata que vos pagabas y podías estar en un horario y pagabas un poquito menos y te veas un poquito más atrás y con cierta plata importante vos podías estar en horario televisivo con 20 o 30 minutos que no te asegura nada porque es como en el boxeo cuando toca la campana, te sacan el banquito y estás solito vos y vos podés estar medio tocando y si la gente no te aplaude, no te da bolilla, no pasa nada. En Cosquín ha pasado eso y nos pasó este año a todos, a los Tequis, a Jorge Rojas, Luciano Pereira, el único que los madrugó fue Abel Pinto, que dijo que después que nos pasó a varios, dijo que si no tocaba a tal horario, se iba y esto y lo otro, y bueno, me sacó una carta ahí ese día en Cosquín, entre sus fans, y ya había un revuelo en todo Cosquín, entonces le respetaron el horario, pero a todos... Todas las noches. Claro, los 4 o 5 primeros días todos pasamos, tocamos 4 y pico de la mañana. ¿Esto viene pasando desde antes? Esto depende solamente de un programador, que es el programador de Cosquín, digamos. Es pura y exclusiva responsabilidad de él, que él decide quién entra y quién no entra. O sea, todos los festivales tienen un programador. Y en Cosquín, nosotros, lamentablemente para él, descubrimos una cantidad de falencias, por llamarlo de alguna manera. Algunos aportes, digamos, varios. Bueno, pero bueno, la verdad pero es vos... que dicen todo el mundo se había quejado de Cosquín en su momento. Sí, se armó un revuelo con el tuit que metió el flaco A ese día. Tuitero compulsivo. Al otro día... No puede parar. ¿Cómo se llama? La red esta de LB3, Mario Pereira, que encima es una cadena que está para creo que para más de 15 o 16 provincias. Fue un lío bárbaro. Al otro día, con Juanjo de los Tequis, che, flaco, bajemos un poco. Ustedes son muchos. Los decibeles. Tequis también. Claro, una banda importante. Claro, vale para todo. La peste grande, digamos. Sí. Bueno, de varios. Nosotros, el disco que hicimos de Plata, que está Los Nocheros, Tequis, Facundo Sarabia, El Chaqueño, Soledad, Los Nocheros, Jorge Rojas... Toda gente que fuimos conociendo cuando no tenían el cartel que tienen ahora. Todos nos conocimos en Mambalina de Cosquín y Jesús María, que eran los dos únicos festivales que se televisaba. Hoy los artistas tienen más posibilidades porque se televisa Villa María, se televisa Varadero, se televisa La Chaya, una cantidad de festivales que antes eso no ocurría. Tenía televisión solamente Cosquín y Jesús María. Sí, nosotros, digámoslo, somos de la época del disco de pasta. Eso le quería preguntar. Nuestro primer disco es de vinilo. Es de vinilo. Claro. El primer disco de Los Baloncitos es de vinilo. Eso le quería preguntar, creo que queda para el próximo bloque. En estos 29 años, ¿ustedes acompañaron la evolución del folclore y de la música argentina? ¿Qué fue lo más contundente que vieron en estos 29 años que recuerdan que les marcó? Pero, no sé, Fede, creo que queda para el corte. Y sí, si esperan ahí... La respuesta viene en el otro bloque, porque okay, está la negra insoportable con el dedo así, parece que está haciendo... Realmente. Pero bueno, nosotros vamos... El programa está buenísimo y está incortable, digamos. Pero tenemos que ir a un corte por cuestiones del canal. ¿Qué te parece, Tata, si nos vamos con silencio? Dale, ya volvemos. Quédate del otro lado, que hay más República aparte, ¿eh? We'll be right back.
sepa todo lo que pasa en Corrientes y la región. Bienvenidos a la nueva edición de CTV Noticias, nuestra propuesta. Con CTV Noticias, edición central. Primavera adelantada en Corrientes, un clima que realmente se diferencia del resto del país. 60 minutos con la noticia que a usted le interesa. CTV Noticias, de lunes a viernes a las 19, por Corrientes Televisión. Escuchamos una de las versiones de los hechos. Vamos a ver la otra versión, la contrapropuesta. Un espacio para hablar de algunas de las cuestiones importantes que están pasando en nuestra provincia. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva terminal B de Ezeiza. Con una inversión de 570 millones de pesos, continuamos construyendo el aeropuerto más moderno de América Latina. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Disfruta tus vacaciones lejos del frío y la ciudad. Vení a Corrientes y descubrí el paisaje sorprendente de los esteros de Liberá. Un ecosistema totalmente virgen, donde vas a vivir increíbles aventuras junto a los más diversos animales en su hábitat natural. Te esperamos en Corrientes, una provincia naturalmente divertida. Impresionante. Vale el aplauso, vale el aplauso. Silencio, Blues Trio. Muchísimos mensajes, ¿eh? Muchísimos mensajes. Sí, la verdad que sí. Acordate, vía Facebook, República Aparte, y vía Twitter, arroba República Aparte. Saludos para la gente ahí en el Bañado Norte. Ah, mirá. A Gustavo Galarza, DJ, el hombre que está mirando mirá, el programa. Qué lindo. Así que acá le mandamos un abrazo. Para Barbie, para Velo, para Cristian, para el doctor Botticelli, la familia Primorac. Toda la gente ahí que está prendida al programa. Qué bueno. Lucía Cano, grande los Aloncitos. María del Carmen también, un beso enorme a los dos, ahí a los Aloncitos. Muchas gracias. Mucha gente comunicándose, si sí, quiere prestar atención al programa, estaría bueno también. Las requeteques del Galván, Federico, requeteques del Galván, mandaron así. Bueno. ¿Qué hay que hacer para estar un día de gira arriba del motorhome de los Aloncitos? Bueno, no sé, esa, hay que preguntarle. Podemos hacer una especie de sorteo y llevar... Ahora, por bueno, ejemplo, que mañana... Van a tener encuentro con los fans en la peña. Pues. Exacto, sí, sí. Lo que no me gusta es el nombre, pero bueno, así se llama, ¿no? Es Meet and Greet. Yo todavía no lo puedo pronunciar. Meet and Greet. Meet and Greet. No sé. ¿En guaraní cómo sería? No, Mita y. Mita y. Claro. Nos juntamos ahí. ¿Qué nos vemos ahí. Pasáchela y sacate una foto. ¿No? Sí, qué sé yo. La verdad que bueno, pero en Twitter anda muy bien. Una cantidad de gente anotada para esa, que creo que es una especie... Es... Una juntada para compartir, para tomar algo, comer algo, sacarse una foto, firmar autógrafos, contar alguna anécdota y participar de la prueba de sonido de la peña del día miércoles 30, que es el día que comenzamos, así que... Eso estaría interesante comentarle a la gente, que por ahí todavía no lo sabe. Arranca la peña el miércoles. La peña arranca el miércoles 30 de abril, porque al otro día no se trabaja, o sea que ese día podemos llenar la peña. Sigue el primero de mayo, que no se trabaja. El viernes 12, feriado puente, no se trabaja. Y el sábado ya es 3 de mayo, fiesta de la... ¿Para qué vamos a trabajar? ¿Para qué vamos a trabajar? Ni hablar del domingo. El 3 de mayo es el cumpleaños de los Aloncitos, no se trabaja. O sea, tenemos otra semana, en vez de una Semana Santa, es Semana de Peña. Semana de Peña donde vamos a tener artistas de la talla de
Amanda Ye, los de Imaguaré, Marito Bofil, Cacho Espíndola y su nuevo grupo Integración, Facundo Toro, los chicos de Nendibay, los chicos del grupo Terra. Marco, ayúdame con algunos. Terra, Sentidos, Jorgelina, Franquito, Horizonte 4, Belén Majul. Gran aporte, Barquito. No, pero la verdad que más allá de todo esto que estamos contando, lo bueno es lo que la gente va y disfruta, como decía Marco, en esas cuatro noches. Y nosotros ya estamos pensando más adelante. Estamos pensando en la peña de julio, en la peña de invierno. Ah, me dice Marco que está bueno decir que las entradas, el único punto de venta es en Rivera, que las mesas salen 300 pesos y vienen con un regalito que es un champán. Y después la entrada general 30 pesos y bueno, la silla adentro 20 pesos más, que también son numeradas, pero bueno, la entrada general es muy barata, 30 pesos para allá, porque hay mucha gente que va a la peña y no quiere estar sentada, quiere andar por ahí acodado en la barra, bailar, levantándose una guaira, qué sé yo, la peña se usa para muchos menesteres. El Tata siempre va a ser barra, nada más. Barra fija ahí, tac. Sí, al gimnasio voy a hacer barra. Bueno, barras hay muchas. Hay tres o cuatro barras para que pueda ir Tata y te acode. Gracias. Y en el momento de que esté tocando el artista principal, va a haber happy hour también. Así. Ahí está, ¿eh? Ideal. Happy hour. Vos que vas a estar en la barra ahí. Y toda la gente, el happy hour es nuestra palabra preferida. Realmente. No me acuerdo la pregunta. Ah, perdón. Les había quedado para el... Repita la pregunta. En estos 29 años que... digamos, desde chiquitos se codearon, se puede decir, en el escenario con gente consagrada ya. Y vieron, fueron protagonistas de toda la evolución de la música, del chamamé en particular. ¿Qué es lo que más les marcó en esta trayectoria? No, bueno, que creen que pasaron muchas cosas, pero lo que yo... Las palabras de Horacio. Adelante, adelante, Marce. Me tira un centro y no sé a dónde va el centro. Claro. No me acuerdo. Mirá esa foto, Mirá, bueno, esos eran los comienzos. Mucha gente, como Horacio Guaraní, como Don Luis Latina, como Juan Carlos Arabia, el papá de Facundo, son gente que conocimos en esa época, en la época de las fotos, y que siempre tuvieron un consejo, una palabra amistosa y para marcarnos el camino. Por ejemplo, un gran problema que teníamos nosotros es el tema de los ensayos. Faltadores a los ensayos algunos o llegando tarde. Es una falta de respeto, vos. Sí, ensayamos de 9 a 12, hay que estar 9 menos cuarto, 9 menos 20, porque a las 9 tirando un palito. Hay que comenzar a ensayar. Bueno, ¿qué hacían los chachaleros? Ponían multas. La multa valía $1,000 llegar tarde a un ensayo. Ahí faltar está. A un ensayo valían $5,000. Obviamente no pusimos una multa tan alta, porque es mucha plata. Pero se funde. Pero acomodamos los ensayos nosotros. En esa época para... En ese momento cuando comenzamos, no me acuerdo, pero era una plata, ponerle a plata de hoy, 100 pesitos, que ya duele. ¿Entendés? 15 minutos tarde, 100 pesitos. Quiero aclarar que fui el único que no puso un centavo. Por eso lo estaba diciendo. Fuerte el aplauso para la puntualidad, ¿no? Qué bárbaro, ¿eh? ¿Cuál fue y quién era el más faltador entonces? Mira, puso plata Luis en su momento. El Flaco, por ejemplo, mandaba su plata nomás. Salía el boliche un jueves y el ensayo era el viernes y venía un remisero con la plata de Ariel. Repártase, yo duermo, dice. Impresionante. ¿Cómo fue el momento? Eso es algo que tengo una pregunta desde siempre. ¿Cómo fue arrancar tan chiquitos? Porque eran muy chiquitos realmente y dedicarse a esto. Bueno, ¿cómo se sacaron ese miedo? Era un juego para nosotros. Arrancar chiquitos, 8 o 9 años, no tenés mucha noción de las cosas y nuestros padres nos acompañaban y nos llevaban y sabíamos tres temas y tocábamos los tres y si veía un cuarto, a pedido del público, venía el primero. Y si pedían uno más, la pedía el público y venía el segundo tema que tocábamos. Y así comenzamos. Y jugábamos al fútbol 2 contra 2 hasta la hora que nos tocara tocar. Ahora tocamos en horario central, pero en ese momento tocabas o a las 8 o 9 de la mañana cuando no había nadie, o tocaba a las 6 de la mañana cuando quedaban los borrachos nomás. Y es una colimba que hay que hacer. Claro. A veces los chicos nuevos o los grupos nuevos no entienden que hay que hacer esa colimba, hay que hacer kilómetros, hay que hacer kilómetros y kilómetros de polvareda, digamos, y sentarse en el auto y viajar y andar y tocar aquí, tocar allá. Uno no sabe dónde va a estar la persona o el productor o cuál va a ser la canción, en qué momento que va a hacer que uno empiece a hacerse conocido. Pero valió la pena, ¿no? No, sin duda, sí. Creo que fue un
puntapié, lo de Cosquín. En el 91 salimos notables, en el 92 salimos Consagración. Y hasta el 91-92 tocábamos en Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa. Estábamos medio acá en la zona, Santa Fe, llegábamos. A partir de la Consagración de Cosquín, es como que se nos abrió las puertas de todo el país y empezamos a viajar muchísimo. Y ahí es como que empezamos a tomar esto realmente con mucho más responsabilidad, con mucho más respeto. Nos dimos cuenta que realmente era un trabajo, porque teníamos todavía 17, 18 años. Después fueron parte de lo que fue el renacimiento del folclore en los 90. Bueno, eso digamos. También yo en un momento pensé cuando me preguntaste, una cosa que me llamó mucho la atención, para bien y me gustó, cuando nosotros comenzamos a tocar chamamé en el Colegio Salesiano, los cuatro íbamos ahí, íbamos con el acordeón y con la guitarra en la fiesta y los chiquitos nos miraban de costado, ¿viste? No era cheto tocar chamamé. No era cheto estar en el folclore, el chamamé era para el papá o para tu abuelo, si me apurás. Hoy, gracias a Dios, en cualquier garaje hay chicos con un acordeón, con una guitarra, con un bombo, tratando de aprender y a tocar folclore y chamamé, y eso está bueno. Y nosotros hemos aportado, creo, nuestro granito de arena junto a los nocheros, junto a los tequis, junto a la sole, cada uno desde su provincia y con su género, para ir acercando a los chicos. Y bueno, hoy es una realidad, hoy los chicos están... Ustedes tienen muchas anécdotas de festivales. No recuerdo algunas que nos hayan contado, pero no sé si una en Santiago del Estero, no recuerdo. En el festival ahí va, en Frías. Ahí va el dato picante. En Frías, en el festival del bombo. Bueno, me pasó a mí y los chicos se burlan mucho porque... eso para mí es buenísimo. Era la primera vez que llegábamos a Santiago del Estero, éramos muy chiquitos, no nos conocía nadie más que nuestros padres que estaban ahí. Y estaban por tocar después de nosotros los Manceros Santiagueños. Festival del Bombo, los Manceros Santiagueños son los Rolling Stones. En Santiago, los Rolling Intocables. Y estábamos tocando nosotros el chamamé, Laguna Totora, qué sé yo, y había tipo un pogo así de santiagueño cantando ya, Mancer, Mancer. Y yo sacaba pecho, ¿viste? Ay, me estaban coreando en mi nombre, Marcelo. Yo le decía algo a los vagos, a Brenda, ¿verdad? Fue buenísimo. Era un grupo de gente que estaba atrás, todo borracho, esperando a los Manceros a full. Y nosotros estábamos tocando y atrás, Marcelo. Pare, chicos, pare, papá. Basta, chicos. Tipo, mi gente. Viene y le codea. Marcelo, están gritando, Manceros. ¡Para vos! Muy bueno. Impresionante. Y así como esa debe haber miles de anécdotas. Nosotros, lamentablemente, y culpa de la Negra Zacarías, vamos a decir que nos tenemos que ir a un corte y despedir con un fuerte aplauso a los Salencitos. Bueno, muchas gracias. Visita de lujo. Muchas gracias. Volvemos en nada. Muchísimas gracias. Mucha suerte entonces. Las entradas están en venta. Entradas en venta en Complejo Rivera de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 a 9 de la noche. Arrancamos el miércoles 30 de abril hasta el sábado 3 de mayo. Ahí está. Muchísimas muy gracias bien, por venir. Realmente. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a un corte, Tata. ¿Qué te Dale, parece? Nos Rapidísimo. Vamos y volvemos ya en un toque nada más. Ahí se van los muchachos de los Saloncitos. Un agradecimiento enorme a Marcelo y a Marcos. Sonando Silencio los Tríos. Quédate porque ya hay más. República Parte.
Tunes. Esta vez que me preguntó si era fantástico, le dije no sé, aunque me parece que puede ser. Bueno, con ESCO, tus ahorros crecen, tus sueños se cumplen. ESCO, más de 30 años haciendo posible lo que la gente quiere tener. Estamos en todo el país y siempre hay una agencia en tu zona. Conocenos en www.esco.com.ar. Con ESCO, vos elegís, vos decidís, vos podés. La elegiste, siempre estuvo ahí. Siempre está ahí. Junto a vos y los que más querés. Para darte lo más esencial de todo. Tu vitalidad. IBES, el agua de tu vida. Tremendo. Realmente tremendo, terrible. Bueno, Damián, parro ahí. Seguimos en el último bloque de República Aparte. La gente que está del otro lado está como loca con las redes sociales. La verdad que sí, Culpa de los saloncitos. La verdad que sí, acordate, vía Facebook, República Aparte. Y acordate que podés también mandar mensajes vía Twitter, @ República Aparte. La gente se acercó a ese Twitter. Sí, piden permiso directamente para dejar mensajes. Martín Angélico dice, la verdad que excelente el programa, hacía falta, sigan así. Saludos, Mateo Martín Primorac, Chico. María José Rivero, Gastón Encinas, saludos para el mejor baterista de Corrientes. Dicen. Bien, así ¿eh? Bien, ahí. Para Puchito. Voy a mandar un saludo a Dorita, que nos mira siempre, la mamá de Carla. Dorita, muy bien. Carlita Maizares, que están también ahí prendidos, a Florencia, a Poli. La gente que nos está viendo y que nos hace llegar sus saludos. Así es. ¿Está bien? Excelente. ¿Qué hace, Petrucisque? Vibrando, como siempre. El lado B. Realmente, ¿ustedes tienen algún saludito para mandar a la gente que está del otro lado? A toda la gente que está del otro lado, nos vamos a hacer distinciones. Muchas gracias por estar ahí y nos seguimos esperando, como siempre. A Celeste. A Celeste, que está transmitiendo en vivo regatas. La esperamos. Tuvimos sin aprender, Guseme. Muchísimas gracias por venir. Por supuesto, invitado de lujo. De peso. ¿Cómo te sentiste, Néstor? ¿Bien? Maravillosamente bien. Muy bien, bien. Tengo un saludo para mandar a mí mismo porque nadie me quiere, así que nadie me... El sonidista no te quiere, parece. Nada, ahí está, mirá. Quería preguntarle a Néstor cómo ve la final de la Champions. Hombre que sabe de poco. Ay. Quedamos eliminados, obviamente somos del Barcelona y ahora vamos por el Atlético. Me parece que va a ganar. Ahí tenés. ¿Qué te parece? Bueno, en fin, nosotros nos estamos despidiendo ya de este programa. ¿Se sintió bien usted? Sí, la verdad que sí, Federico. Muy bien, muy cómodo estoy ahora. Las varices por lo menos ya le no... Le pusieron la sillita. Le decimos a la gente que por fin que se pudo sentar el Tata. A toda la gente que está del otro lado, muchas gracias por estar ahí. Estamos muy agradecidos de todos los mensajes que nos mandan, los buenos, los malos. Es importante, los tomamos muy en cuenta los malos para poder mejorar también, ¿no?
Un saludo enorme a Nico Fischer, a Aló, a Virginia, la gente que está trabajando justamente detrás de Nati, del programa. Así que laburan incansablemente toda la tarde para que el programa salga como salga. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes, la verdad espectacular. Felicitaciones y éxitos, que ya lo tienen. Está recopado. Hola. Te esperamos siempre, Néstor. Muchas gracias. Gracias, gracias. Para diciembre estoy acá. Ahí está. Ahí está. Bien. Me gustó. Bueno. ¿Nos vamos, Molina? Nos vamos. Será hasta mañana a las 10 de la noche. ¿Está bien ahora? Porque ayer hicieron... Quedábamos a ver 10 de la mañana. ¿Qué se le va a hacer? Uno se equivoca, es humano. Nos vemos. Quédese ahí. Quédese con la programación de CTV que está bárbara. La manito es adelante. Nos encontramos mañana. A las 10 de la noche, ya se los dije, lo vuelvo a repetir. Chau. Chau, Federico. Por hacer. Chau. Ahí está sonando Silencio Blues Trío para despedirnos ya. Acordate, mañana nuevamente a partir de las 22, más República Parque. Chau.